cuando el último lo tendríamos, se termina. Ya estaremos con las bici ahora en poquito tiempo nomás. Así que bueno, me vine campeón a ponerlo, en realidad tengo que adaptar una pata, que perdimos la pata del autodescargable y conseguí una ahí, así que le tengo que soldar la base y arreglarlo, y bueno, haciendo un poquito de tiempo que se oren un poquito más las bicis y ya se las podemos cosechar en la semana para ir finalizando la cosecha. Bueno, acá viene a visitar a un amigo, está preparando su unidad. ¿Qué pasa, Dieguito? Mi amigo, ¿cómo anda? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué pasa con esta unidad? ¿Estamos listos? Vamos, otra vez echamos la rueda. Deme la gracia. Pichadura. Es domingo, así que me arreglo el mes. Mañana. Mañana teníamos que arrancar, pero bueno, tengo ese problema. Bueno, ¿trazaste todo ya? Sí, la parte de ahí. La fácil. Fácil. Todo hay que esperar el torneo. Ahora te doy la mano, ¿verdad? Y le metemos. Bueno, sí, al pelo. ¿Cómo anduviste con los otros? ¿Lo estás viendo, tío? Sí. Esperamos que termine bien. Ahora que. Metele nomás. Arrancar. Bueno, vamos a seguir mirando un poco entonces. Domingo, todo no nos puede cosechar porque está un poco húmedo, así que estamos de gusto, nos vamos a dar una vueltita en el auto rally. A probar un poco, a despuntar el bici. Así que nos vamos, ya que carrera. Vamos a pegar una vueltita y vamos a grabar un poco en la autocarrera. Así que bueno, hacia allá vamos. Bastante fuerte también, ¿eh? Seguro que no me va a dar. Pará, bueno, porque no tenía que jugar, pero como si tira, no sé. Ah, vos subiste que yo te hago. Me parece que está al revés. Súper fuerte.
ahorita en el FIA. Ya está, hacía como un año que estaba guardado del año pasado y fui a hacer una vuelta de vez en cuando para no perderle la mano. Pero bueno, ya está, guardadito de vuelta. Y si sigue seco así, otro año va a quedar guardadito. Así que bueno, vamos a seguir a ver si armamos la pata del carro que ya la tengo lista. Listo, termina la pata. Bueno, voy a dejar preparado que mañana temprano quiero meter una pasadita de un secante para una bici, así que lo voy a pasar mañana, como cargando el agua y ya dejamos todo listo. Está castigado este, ni a la sombra lo dejamos. Y esto tengo que desarmar, esto tengo que abrir esta tapa acá atrás y acá abajo está el multidisco del átomo de fuerza, así que ahora cuando terminemos la cosecha ya lo llevamos para acá al poli y lo desarmaremos para ver qué le encuentro, pero algún problema ahí hay, así que igual lo vamos a dejar castigado unos días más acá, después lo llevamos para que aprenda. ¿Y ustedes qué hacen acá? Ojo, ya me lambieron toda la camioneta el otro día, los dos. Bueno, esta era una prueba que habíamos hecho de unos cuantos videos atrás de un rolado de una bici, una bici avena, y bueno, la avena no quedó bien rolada, se volvió a brotar y bueno, semilló, ya cumplió su ciclo y acá está la soja, está bastante comprometida con el tema de la seca, no le ha llovido nada y la competencia de los carros y algo de gramón que hay la lleva bastante mal, pero bueno, era una prueba que quería hacer y para ir probando otras alternativas va a haber que seguir haciendo ensayos porque acá los cardos están mejor que las hojas, así que vamos a ver hasta dónde llega, la vamos a dejar hasta el final a ver qué es lo que hace, pero le viene jugando una mala pasada el agua a estas hojas. Si alcanzan a ver, de los palos para acá viene de la bici a avena sin ningún tipo de herbicida, se roló, y acá de los palos para acá estaba la avena que tenía una control de hoja ancha de avena, y también la cerveza sin tocar le sembré las hojas, que está bastante comprometida con la seca, pero bueno, por lo menos cardo de tirado no se ve, pero bueno, están las plantitas, pero muy compleja con la falta de agua. Traje ya el equipo de siembra para Galpón, porque está muy pocas posibilidades de lluvia hay, así que me parece que de segunda las hojas las vamos a poder sembrar, ni la de maíz tampoco, así que bueno, vamos a esperar unos días más a ver si cae algún golpe de agua, pero los pronósticos no dicen nada y ya las fechas se nos van, así que no tenemos muchas chances, así que bueno, me traje para reparar acá el tractor grande que tenía problema ahí, se le volvía
cuando lo paraba se volvía el gasoil para el tanque, se ve que chupaba ahí algún caño o algo y le costaba arrancar, así que lo traje para acá para poder mirar a ver qué le encuentro. Mañana arrancar la vuelta a ver si se vuelve el gasoil. Lo dejás parado y se vuelve el gasoil para tanque. ¿Un día para otro? Cuando tiene el tanque lleno no tanto, pero cuando tenés menos de medio. ¿Está varios días parado que? Se vuelve otro gasoil, tenés que darle arranque un día para arrancar. Pero encontré la gomita rota ahí del caño. Y organizamos para mañana.
poquito, así que la vamos a tener que abandonar nomás y esperarla un par de días más que se seque, porque no parece estar seca, pero todavía está el tallo soboso, así que no se quiebra. Hasta que no se quiebre el tallo, no es imposible hacerlo. Bueno, seguir esperando nomás. Ya lo vemos a Diego. Sí, de por fin que quiero cosechar, pero está verde esto. Mucho no se va a poder. Bueno, nos venimos con agua a revisar un poco la bici. Aprovechando que bajó un poco el calor. Terrible estos días. Reseco y mucho calor. Y bueno, estamos, la verdad, sigue sin entregarse. Todavía tiene algún tallo verde. Estábamos revisando eso, pero... pero bueno, hay que esperar un par de días, ya creo que está, tiene muy poquito verde abajo. A ver si lo alcanza a ver por acá. Alguna ramita verde le queda, pero ya no va a ser el río que hice el otro día, que todavía lo tengo enredado al sinfín de la plataforma. Así que bueno, vamos a esperarlo un par de días. Yo creo que de acá a 2 días la vamos a poder levantar. Así que bueno, aprovecho para saludarlos, que tengan un buen 2021. La verdad que venimos de un año complejo, de cuarentenas y cosas, pero bueno, me vino bien porque los chicos no fueron a la escuela y me ayudaron. Tenían pocas clases, así que vinieron a trabajar al campo. Y bueno, saludarlos y agradecerles por la visita. Justo hoy llegamos al número 1000 de suscriptores. Así que contento por eso. Teníamos la meta si podíamos llegar antes de fin de año y justo se logró hoy, así que feliz por eso también. Agradecerles por la compañía. Saludos para todos, no olviden de suscribirse, de mandar like y de todas las cosas que siempre les digo. Cuídense, nos estamos viendo. Feliz año nuevo.